Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Yo soy Daniel Sánchez. Aquí estoy con Bajo Quintos Cantabela. Aquí voy a estar platicándoles un poquito de cómo yo llegué a tocar el bajo quinto. En este caso, pues tenía una invitación para ir a audicionar para el grupo Intocable. ¡Puro trato! ¡Sí, señor! ¿Cómo pude enamorarme de ti? Tenía menos de 24 horas para poder prepararme, pero yo como tocaba la guitarra y tocaba el bajo eléctrico, pues se me hizo fácil pensar que podría aprender el bajo quinto. Entonces, la manera en como yo lo hice, pues me daba cuenta que cuando hacían los tonos como fa, este es el tono de fa, el tono de sol, la. Básicamente en la guitarra es la misma configuración con los dedos. Lo único que está faltando en mi mente, como yo lo veía, como yo lo veo, en la guitarra tiene las dos cuerdas de abajo. Entonces, como el bajo quinto no tiene esas dos cuerdas de abajo, yo tenía que ajustar mi modo de pensar cómo poder hacer los tonos dentro del bajo quinto. Entonces, en fa, sol, la o los tonos menores, que en este caso fa menor, sol menor, la menor. Entonces, lo único que tenía que tratar de figurar era cómo hacer los tonos de acá abajo. Do, re, mi. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Viendo a otros bajo quinteros, veía cómo hacían los tonos. Entonces me puse a pensar, en la guitarra pues así se haría el tono de do, pero para el bajo quinto pues queremos que tenga la octava, entonces lo hacemos así: do, re, mi, fa. Hay muchos que tocan acá fa y hay muchos que la tocan acá. Para mí, el sonido más antiguo hacen los tonos que sean más, que se usen las tres cuerdas de abajo. Entonces, en este caso, fa se toca con estas, con la tercera, segunda y primer cuerda. En este caso, fa se toca nomás con la segunda y la primer cuerda. Entonces, suena más delgadito, se aprecia más la voz. Acá suena más grueso, se aprecia más la música. En resumen. Entonces, dependiendo en lo que estén buscando ustedes, es lo que yo les sugiero, que puedan tratar de buscar las dos maneras de tocar, para que toquen fa acá, acá. Y así es la manera en como yo toco las cuerdas, así es como yo pude hacer el cambio de la guitarra al bajo quinto. Saludos a todos y bendiciones.